El analista político Fanor Avendaño señala que todos los sectores, sin importar la afinidad partidaria, deben tener como fin común encontrar un plan para afrontar la pandemia del coronavirus. Entramos a un ámbito positivo y entramos a una política de entendernos y sobre todo de asumir que este virus, esta pandemia, es un reto para toda la sociedad. Gobierno, sociedad civil, actores económicos, sociales, mucho tiene que ver los sindicatos, es la hora de los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos tienen que proclamarse recluidos el 1 de mayo, que prevalezca la vida de los trabajadores. Ahí vamos a ver la calidad de líderes que son en materia sindical. Los sectores económicos, atender la problemática de la banca, atender la problemática de Disnorte y Disur, que están cobrando de manera leonina a los usuarios. Ahí tiene que estar la empresa privada, ahí tiene que estar Anchan, ahí tiene que estar el COSET, ahí tienen que estar los sectores financieros, donde no le digan, te voy a refinanciar la deuda, pero los intereses te los voy a vas a pagar interés y la deuda al final. Y hay que hacer una política especial para el crédito hipotecario y vehicular, que es donde la familia media nicaragüense tiene sus gastos principales, tiene sus pasivos principales y han disminuido sus activos principales. Avendaño agrega que el gobierno de manera gradual avanzará en la búsqueda de soluciones ante la crisis sanitaria. Tenemos que entender que hay gobierno, instituciones de poderes del Estado, sociedad política, actores económicos, academia, todos tenemos que buscar un fin común que es la lucha contra esta pandemia. No es el momento de cuestionamientos, es el momento de planteamientos. Hay que persuadir con valentía. Y cuando hablamos de persuadir con valentía, no es con ofensa, no es con descalificaciones, no es con discurso vacío, no es con discursos que quieran exaltar solamente lo que en redes sociales o sectores radicales políticos quieren oír, no. Hay que persuadir con valentía, con sensatez, con objetividad. Poco a poco el gobierno va a ir dando pasos porque se va a ver persuadido y obligado por las circunstancias. Noticias 12, Anduriña Ortiz.